Camaroncillos, los estoy acomodando en una posición súper extraña porque no quería tener el celular en la mano mientras les platicaba esto, como para que todo fluyera más fácil para mí. Ya saben que yo algunas cosas las subo a mi Instagram, a mi Instastories, que las voy como. Y ya saben, a mí me gusta como mantener el rollo positivo y la buena vibra. Y no es como que les vaya a compartir algo de que yo ya me acabo de partir el corazón. Pero creo que es algo que a lo mejor podría aportar un poquito. O sea, realmente no es nada grande, pero les quiero contar. Mi plan inicial del día de hoy era despertarme temprano para poder trabajar y cuando me vaya de viaje, que me voy esta semana a un evento a conocer a muchos de ustedes, pues yo voy a dejar todo listo. Igual mi mamá tenía una cita en el hospital, entonces bueno, yo ya tenía como todo calculado. Pero para esto mi mamá va a un hospital que no puedes llegar como Juan por tu casa y que onda, ya llegué, doctores atienden. Como que ella tiene que esperar cierto tiempo para poder ir, para que la chequen, para tener todo en control, bajo control, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, era el gran día. Yo de que Dios, por favor, que no. Y bueno, ya era el día, o sea, ya era hoy y de pronto mi mamá me despierta muy temprano y me dice, yo ya. Y yo de que, ¿qué rollo, no? Me dice que dejé mi bolsa en un taxi y ahí va mi pase para el hospital, mi dinero, mi cartera. Yo de qué. Yo decía que mamá no puede ser, no me puedes estar diciendo esto, pero sí, bueno, ya. Pero también había dejado su celular allá adentro, junto, bueno, con una infinidad de cosas que mi mamá no sé como para qué carga en su bolsa. Pero bueno, para esto el teléfono tiene como una cosa que la rastrea si se te pierde. No. A ser honesta, así como tú, que tú digas, esta lluvia es buenísima la tecnología, baja las nuevas aplicaciones actuales. No, la verdad es que no, pero pues eso sí lo sabía, o sea, sabía que pues se te perdía, había la posibilidad como de rastrearlo y mi mamá siempre tiene activado todo, no sé cómo. Bueno, ahí me tienen en la mañana, yo de que no pasa nada. O sea, yo lo voy a encontrar, mamá, tú tranquila, vas a llegar a todo lo que tenías que hacer. Ahí me tienen, ahí nos tienen en la mañana de que buscándole, buscándole. Y de pronto aparece como que el celular estaba en una. Y yo de que, Paloma, tú eres mi salvador, ven conmigo. Bueno, ahí nos tienen en el mapita manejándolo y de pronto llegamos como a una calle misteriosa. Dije, ay, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Bueno, llegamos a la calle misteriosa. Para esto, la cita de mi mamá no es en mi misma ciudad. Ella tiene que viajar a otra para poder llegar. Y yo así que no te preocupes, mamá, yo soluciono esto. Yo de que quién sabe cómo de dónde sacaba esa buena actitud, porque yo desde cómo lo iba a encontrar. Pero bueno, y pues bueno, llegamos y había como dos casitas muy juntas en donde aparecía que ahí estaba. Entonces había una casa abierta y yo de que. Hola, buenas tardes. Y yo intentando ser lo más amable, no sabía cómo. Buenas tardes, bueno, bla, bla. Me dice, en la casa de al lado, pues hay un taxi. Y yo volteo lentamente y veo un taxi estacionado. Pues ahí le tomo una foto para que mi mamá a ver si lo reconoció. Y que mi mamá dice que creo que sí, pero no me acuerdo. Y de pronto sale un. Bueno, le estoy resumiendo. Sale un señor, o sea, y entra a esa casa. Y yo. Y con lo asustado. Es que yo sufro del corazón. O sea, yo no sé qué pasa con mi corazón, que es muy alterado. Yo de que veo al señor de que. Ay. Bueno, yo de que, hola, señor, disculpa, así hasta, así que, bueno, ya sabes, ¿no? Haciéndolo. Esto pasó en segundos, o sea, yo, mi plática con el señor fue de verdad rapidísima, porque ni siquiera se dio el tiempo como de contestarme muy bien cuando él ya quería entrar. Entonces dije, este señor está muy sospechoso. Él nada más dijo de que no, o sea, a cualquier cosa que iba a decir, no, saqué el celular y le tomé una foto súper discretita. Porque yo dije, no voy a reclamar algo si no estoy completamente segura que ese, yo no, a mí no me, o sea, no me constaba que fuera él porque yo no estaba en el momento, o sea, yo no tengo los ojos de mi mamá, entonces no sabía, entonces le tomé una foto y se la mandé a mi mamá y de que sí es él. Y yo de que, ay, mi cerebro está de que, hace esto, hace lo otro. Yo de que, ¿qué hago? O sea, no me veía yo así diciéndole cosas a un señor, o sea, porque una cosa, si estoy muy chiquita, no intimido, mi voz es muy agudita, como que no soy así, ya sabes, pero no me dejo, eso sí, nunca me voy a. Y bueno, en ese lapso yo estaba llamando, estaba haciendo esa cosa de rastrear y de pronto lo apagaron, entonces bueno, pues yo ya no sabía qué, y el señor juraba y perjuraba que no era él, en eso se subió a su taxi y se fue, y dije yo no me voy a quedar aquí, ya. Entonces le dije a Paloma, Paloma, vamos a ir siguiéndolo lentamente, con mucho cuidado. Le voy a hablar a mi mamá para que se venga y que ella le diga, pues, qué rollo, ¿no? Porque, bueno, ellos se vieron. Al final de cuentas, pues, ella es la que tenía, pues, que decirle. Yo nada más, pues, quería ayudarle en lo que más pudiera, a lo que. No le. O sea, yo creo que yo perdí 2 años de vida. O sea, yo con el Jesús en la boca de que mi mamá necesita esos papeles, por favor, señor. Bueno, el punto de esto es que ahí me tenían siguiendo. Él creo que nunca se dio cuenta. Y ya subió como a un pasajero y mi mamá de eso. Y yo, ¡ah, está! Que llega mi mamá. Mi mamá es
puro paz y amor. O sea, si ustedes la han visto, saben que ella es cero problemas, bla, bla, bla. Bueno, el señor pues estaba, yo no, no sé por qué estaba subiendo un pasajero que estaba subiendo como cosas, equipaje. Entonces el señor se bajó y mi mamá de pronto de que, oh, bueno, y mi mamá de que, bueno, ya le explicó, obviamente el señor, ¿qué iba a decir? O sea, tampoco tanto descaro. O sea, mi mamá estaba segura que era él. Mi mamá es de esas que platica con la gente, entonces era obvio que se habían visto, que habían tenido un poco de contacto al menos, y que usted tiene mi bolsa. El señor está así como que, no, ya sabes, como muy incómodo, pero fue de que, sí, señor, bueno, mi mamá ya venía con su novio sí está tremendo, tremendo, tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que sí, yo la tengo, vaya a mi casa. El punto es que el señor se fue y dijo, pues vayan a mi casa, ¿no? Ya, fuimos a la casa y ya mi mamá habló con las personas que estaban ahí adentro. Fue como un rollo, ¿no? Mi mamá todavía les pagó, o sea, les dio dinero porque le devolvían algo que era de ella. Me parece absurdo, absurdo. O sea, eso es más como de mi mamá, porque mi mamá siempre dice que si me lo das, si me das algo que es mío, yo te doy algo. O sea, como que, bueno, es ya cada quien, ¿no? Cada quien hace las cosas y bueno, el punto de eso es que no la entregaron. Y yo de que, ¡yay! Yo estaba, no es broma, o sea, yo estaba, o sea, yo me sentía detective, o sea, wow, lo logré. Yo estaba muy feliz. Bueno, el punto de esto, estaba feliz porque mi mamá ya iba a poder, pues recuperó sus cosas, pero aparte ya iba a poder ir al hospital y todo iba a salir como los planes que teníamos en un principio. Y ya, o sea, eso es todo. Ya después que abrió su bolsa, se dio cuenta que su celular estaba estrellado, que ya no servía, que le sacaron el chip. Bueno, un rollo, ¿no? Volví a ir y me dijo, no, pues que de verdad, el chip, no, yo creo que el bebé, o había un bebé que lo sacó. Ay, señora, los chips no se sacan. Y pues eso fue lo que pasó. Al final, pues, nos queda de lección que tenemos que ser más cuidadosos. Pero sobre todo, lo que les quería decir es que si un día se encuentran algo, siempre regrésenlo. Siempre, o sea, de verdad, siempre. Yo hasta cuando me encuentro algo y lo regreso, siento como. Y si solo quería hacer un trato pequeñito con ustedes, de que cada que encontremos algo, por más insignificante que parezca, siempre hagamos todo para regresárselo al dueño. ¿Ok? Este es un trato, pero es un trato serio. ¿No saben la paz que se siente cuando devuelves lo que? Oigan, y no, eso tiene que tener un final feliz. Mi mamá logró llegar al hospital. Y lo mejor de todo es que nos dieron buenas noticias de que estaba mejor. Hasta quiero llorar de tan solo pensarlo. Pero bueno, no se van a deshacer de mí tan fácil. Hoy los voy a llevar todo el día conmigo, vénganse. Chiquilingos, vengo a compartirles que el sillón de la Navidad, aunque no sea Navidad, está lleno y se los quiero mostrar. Pero siento que aquí ya hablé demasiado, así que me pueden seguir por mi Snapchat, que estoy como la lluvia CST, porque les voy a enseñar todo. Vamos a abrirlo juntos por mi Snapchat, ¿vale? La lluvia CST. Por ahí los veo, los estoy esperando. Me dejaste cristalina.